esto, realizamos un álbum por los derechos humanos. En esta parte del álbum tenemos a los dictadores que quebrantaron los derechos humanos. Como por ejemplo, Joseph Stalin, Mussolini, Mao Zedong, Hitler y Franco. En 1935 aprobaron las leyes de Nuremberg, que son unas leyes racistas. Este cartel significa en alemán prohibido para los judíos y judías. Algunas de las prohibiciones para los judíos eran prohibirles a los judíos ir al cine. También se les prohíbe a las nenas y los nenos judíos ir a escuelas públicas. Tienen que ir a escuelas judías. Otra de las prohibiciones era: judíos son obligados a estar en sus casas entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana. También prohibía a los judíos publicación de periódicos y trabajar en una administración pública. En 1948 aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El primer derecho es: todos y todas somos libres e iguales. El segundo derecho es que no habrá distinción basada en el sexo, en la cor, en la raza, religión o opinión política o de cualquier otra índole social, política o económica. El derecho 5 recoge: ningún será sometido a torturas. Por ejemplo, no, el derecho 12 recoge el derecho a intimidad. O derecho 13 di derechos a circular libremente. O derecho 14 di derecho a asilo. Otro de los derechos son o 18, a libertad de pensamiento. Otro es derecho a libertad de expresión. Todos y todas tenemos derecho a democracia. Y también derecho a otra área. Otros dos derechos también son a educación y a cultura. En esta parte del álbum atopamos a defensores y defensoras de los derechos. Uno de los defensores fue Gandhi, que luchó por los derechos de la India. Otro de los ejemplos es Martin Luther King, que luchó por los derechos del racismo. Aquí tenemos a Malala, que luchó por la paz y porque todos pudiéramos ir a escuela. Esta es Olimpia de Bobes, que defiende los derechos a mujeres. Y por último, citar a Abraham Lincoln, que acabó con la esclavitud en Estados Unidos. Hasta aquí, honor soldados sobre los derechos humanos.